El lado oscuro de Corea del Sur retratado en la serie Todos estamos muertos. Hace algunos días fue estrenado la exitosa serie de Netflix Todos estamos muertos. Y la realidad es que aunque me encantó, me sentí extremadamente abrumada por la cantidad de problemas y los temas complejos que nos mostraron. Y pensé que era hora de hablar de ellos abiertamente. Porque para ser realmente honesta con ustedes, siento que llegó el momento en que, como somos fanáticos del K-pop y de los K-dramas, romantizamos a Corea del Sur y a menudo tenemos una imagen muy distorsionada de cómo es realmente vivir en el país que muchos de nosotros consideramos perfecto, debido a nuestros K-dramas favoritos. Y es que todos los países tienen grandes problemas y nuestro amado Corea no es distinto. Un tema que ha sido retratado en muchas oportunidades en los K-dramas y que en Todos estamos muertos no fue la excepción es la grabación de personas, sobre todo a mujeres, sin su consentimiento. Cuando se trata de Todos estamos muertos, nos encontramos con este crimen de grabación en el primer episodio donde Eun-ji se ve obligada a desnudarse y ser grabada con la amenaza de ser expuesta online. Esto es un problema que ha sido retratado muchísimo en los K-dramas, y de hecho tenemos el caso del cantante Jung Jun-young, quien en 2016 fue denunciado por su exnovia por firmarla en secreto sin su consentimiento. Ella recibió una respuesta devastadora por parte de la policía coreana, y en una entrevista con la BBC dijo que una oficial de policía le sugirió que reconsiderara el denunciarlo debido a que él era una persona famosa. Esto se volvió un tema de investigación por The Human Rights Watch, y en su informe oficial afirmaron que los funcionarios del sistema legal penal, la mayoría de los cuales son hombres, a menudo parecen simplemente no entender o no aceptar que estos son delitos muy graves. Y de hecho, muchas celebridades en 2020 han hablado sobre los crímenes cometidos contra la mujer, pero no fue suficiente porque el tema de grabar ilegalmente a las mujeres no se aborda de manera adecuada. Otro problema que fue muy discutido en Todos estamos muertos, y es de hecho uno que siempre estuvo presente y por el cual inició todo el asunto de los zombies, es el bullying. Había tantos personajes que eran acosados y maltratados por otros estudiantes en la serie, y es que el maltrato fue tan malo, y tenemos como ejemplo los personajes de Eun-ji, Soo-su y Jin-su, donde los fueron bastante agresivos. De hecho, Kim Byung-chul, el personaje del profesor, se enteró de lo que le estaba pasando a su hijo solo después de que Jin-su intentara suicidarse. Descubrimos esto en el episodio 4, y luego se nos muestra cómo la escuela trató de resolver este problema. Se hizo un comité, pero todos los negaron haber hecho algo, alegando solo estar jugando. Lo mismo le sucedió a Eun-ji cuando se acercó a otro maestro y él intentó echarle la culpa a ella en lugar de lidiar con el hecho de que sus compañeros de clase la acosaban y la lastimaban. La cultura del bullying en Corea del Sur, según informes, muestra cifras alarmantes. Este tema del mal en la escuela es tan malo que organizaciones de todo el mundo están tratando de ayudar a Corea del Sur a idear nuevos planes sobre cómo lidiar con este gran problema. Comprensiblemente, este no es un trabajo fácil, pero debido a la presión de los compañeros, el maltrato en las escuelas y las expectativas de que los niños sean perfectos desde una edad temprana están haciendo que Corea del Sur sufra de diversas enfermedades mentales. Y de hecho, el bullying no es la única razón por la que las personas sufren de depresión, entre otras enfermedades mentales, y optan por suicidarse o por tener este tipo de pensamientos. Y es que la cantidad poco saludable de horas de estudio es una de las razones por la que los estudiantes piensan en tomar estas medidas drásticas, que de hecho es algo que se ha demostrado en muchos dramas populares. Otro de los problemas que podemos evidenciar es la exclusión social, siendo uno de los mayores problemas que enfrentan los niños en las escuelas y que también se vio en Todos estamos muertos. Un ejemplo claro fue Na Eun llamando a Kyung Soo de una manera
peyorativa porque su familia recibía asistencia social. Y si volvemos al programa, podemos ver que la exclusión social no es solo entre estudiantes de diferentes estratos socioeconómicos, sino entre jóvenes y adultos. Y Namra habla de que incluso si el equipo de rescate viene a salvarlos, no serán los primeros en ser atendidos debido a que solo eran estudiantes y no eran lo suficientemente importantes. Y espero que no me malinterpreten, amo los K-dramas y el K-pop, es algo que trae alegría y paz a mi vida, sin embargo, es algo que tampoco se puede ignorar. Y aunque el programa está recibiendo críticas mixtas, creo que se ocupó de varios problemas de los que no todos los programas coreanos se atreven a hablar. Espero que hayas encontrado este video agradable hasta cierto punto y pido disculpas por lo oscuro que puede parecer este tema en algunos puntos. Y si te gustan los videos como estos, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir. Te lo agradecemos mucho. ¡Chao!